¿Qué tal, amigos de Mano a Mano? Estamos 16 de junio del 2021, son exactamente las 2:08 y tenemos un invitado especial para todos ustedes. Estamos aquí con Tarek Carranza. ¿Qué tal, Tarek? Primero, darte las gracias por aceptar esta entrevista. Estamos aquí con el panel magnífico de Mano a Mano, Jack Díaz y Francesca García. ¿Qué tal, Tarek? ¿Cómo vas? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, un gusto y un placer estar con ustedes acá. Cuéntanos, Tarek, ¿cómo van los entrenos? ¿Cómo estás tomando ahora esta Copa Bicentenario? Bien, bien, tranquilo. Ahorita concentrando, porque mañana tenemos el primer partido de octavo de final. Así que, bien, el primer partido no lo pude jugar porque estuve suspendido del 2019, la última Copa. Así que igual apoyando a los compañeros para seguir avanzando lo que más podamos nosotros. Ahora, ¿cómo se están mentalizando para el partido de mañana? Porque sabemos que para la hinchada de Boys este es un partido muy importante. Sí, va a ser un partido duro, va a ser un partido muy duro con Vallejo, que ya viene hace muchos años con una base, con una idea de juego ya muy bien compenetrada. Tenemos una espinita ahí de la primera fecha de este año que nos ganaron. Así que ya hemos visto videos, hemos podido ver lo que podemos contrarrestar de ellos para mañana sacar un buen resultado y seguir avanzando. Claro, sí, como tú mismo lo decías, les toca a Vallejo, un rival muy fuerte y muy importante tal vez. ¿Cuál crees tú que es la virtud de Boys, la fortaleza para quizá el día de mañana pasar a cuartos de final? Sí, ha habido un cambio de entrenador. El entrenador nos ha pedido mucho el tema de la intensidad. Ahorita el equipo está siendo muy intenso, muy, muy, muy penetrante. Nos está pidiendo mucho el trato del balón. Así que para poder sacar un buen resultado, pienso que tenemos que quitarle el balón a Vallejo, que es un equipo que tiene mucho la tenencia de balón y es su mayor virtud de ellos también. Una pregunta ahí un poco picante, ¿no? ¿Sabes si vas a arrancar el día de mañana? No, 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 mañana no arranco. No Mañana arrancas. no me toca ir. No, no, no me toca ir del 11. Ahora, recordemos, Tarek, que tuviste una lesión bastante fuerte en la pierna derecha, en lo que es la rodilla. Ahora, actualmente, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras al 100%? Sí, eso fue hace mucho tiempo. Ya yo, el tema de lesiones, gracias a Dios, ya no he venido teniendo hace muchos años. El cuidado es muy importante, así que vamos poco a poco. Ahora no me toca, como te digo, arrancar, pero siempre apoyando a los compañeros. Ahora estás en una nueva etapa con Sport Boys. Recordemos que tú vienes de Manucci a un club grande, a un club tradicional como Boys. ¿Cómo llega la oferta de Sport Boys? Sí, una responsabilidad muy grande. Ya me ha tocado estar en un club grande, porque yo voté en Cristal, así que la responsabilidad la tengo muy clara. Sé que es un club grande con mucha historia. Chepud, que era el gerente del club, me conocí de Manucci también, que estaba el año pasado, así que él me propuso y me dijo la calidad de jugadores que iban a estar. Me gustó bastante la idea de poder lograr cosas importantes con Boys, que hace muchos años no lo puede lograr, así que contento con lo que se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Ahora vamos a darle el pase a Francesca García, que también tiene un par de preguntas para ti, Tarek. Adelante, Francesca. Hola, Tare, ¿cómo estás? El día de hoy me toca hacerte dos preguntas. Si no A ver. fueras centrocampista, ¿en qué posición te gustaría jugar? Uy, de central me gustaría jugar, de defensa central o de marcador también. Me gustaría mucho. Ya juego en esos puestos, así que me siento cómodo. Aparte, un jugador que siempre está en el medio campo, se le hace más fácil, creo, poder posicionarse en cualquier parte del campo, porque en el medio campo es una posición Claro, que te es llevan más la. completo, se podría decir. Claro, en el medio campo. En cambio, ya si me retraso un poquito más atrás, ya se me va a hacer más fácil. De marcador también. También. Me ha tocado mucho, mucho jugar ahí, así que me gustaría jugar ahí de central también. Ojo que yo te veo ahí con la pinta, Tare, de ser un central de esos macheteros, ¿eh? No, ya cuando esté por acabar mi carrera me voy para atrás ya. Ah, como Ya debe cuando ser. tenga,
Sí. Ya cuando ya el cuerpo no me dé para el medio, me voy para atrás a los 34, 35 años, ya para atrás me voy. Y cuéntame, ¿te gustaría volver a Sporting Cristal, que fue el equipo en el que debutaste? Si se da Sí, la siempre. oportunidad en algún momento. Sí, eso siempre va a estar ahí, siempre me lo preguntan y siempre digo que sí, siempre va a ser un sueño mío volver a regresar al club, el club que me dio la oportunidad de estar en el fútbol. Estuve ahí desde los 10 años, pude salir campeón con el club. Yo hasta el día de hoy sigo agradecido con Cristal, así que sí, sería algo lindo poder volver. Claro, ahora le doy el pase a mi compañero Jack. Gracias, Francesca, por el pase. Hola, ¿qué tal, Tarek? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Jack? Por estar acá con nosotros. Tengo dos preguntas y voy a empezar con la primera. Es cierto que aún eres un futbolista joven que tiene aún mucho por dar, muchas temporadas por jugar. Y la verdad, yo te he visto y ha sido importante en los equipos que has estado. Has jugado en un grande, has sabido ser campeón. Y ahora, en el momento que estás actualmente, ¿qué es lo que estás para ti de cara a lo que resta de la temporada? Ya sea personalmente o con tu equipo, ¿qué es lo que esperas? Sí, hace muchos años, gracias a Dios, me he podido consolidar. Vengo varios años ya siguiendo en los equipos que estoy, ganándome un nombre, dejando bueno los equipos que me ha tocado estar. El año pasado pudimos lograr una Sudamericana con Manucci, que no lo había logrado en su historia. Y es bueno quedar ahí marcado en la historia del club. Ahora en lo personal, siempre mi meta va a ser poder llegar a la selección. Siento que todo, aún lo puedo lograr. Confío mucho en mis capacidades. Sé que lo puedo hacer. Como tú dices, todavía me falta mucho por recorrer. También mi otro sueño por cumplir también es poder llegar al extranjero, que sé que lo puedo lograr también. Y en el tema grupal, poder lograr un torneo internacional, que es lo que por una de las cosas que vine a Boys, poder lograr un torneo internacional que el club no logra hace muchos años, que todos los años ha venido peleando la baja. Y este año no hemos empezado tan bien, pero estamos ahí a mitad de tabla tratando de pelear un cupo para la Sudamericana, que en este bicentenario creo que se puede lograr directamente. Gracias, Tarek. Y ahora que has tocado la selección, sabemos que has disputado los campeonatos sudamericanos con la sub-15, con la sub-17, y también has jugado un par de amistosos con la sub-20. El jugar por la selección es algo que no te quita el sueño, o sea, obviamente entiendo que tienes la ilusión de jugar, pero ¿te mentalizas día a día con este objetivo o es algo que esperas, pero no tan ansiosamente? No, siempre trato de todos los años poder rendir y poder pasar mi valla del año anterior. Si me he ido, por ejemplo, el año pasado 8 puntos, este año trato de quedarme y acabar el año con 9, 10 puntos para poder lograrlo. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero si no soy ambicioso conmigo mismo, no creo que no voy a poder lograr lo que siempre he querido. Así que siempre está eso ahí, siempre ese bichito está ahí. Así que a seguir trabajando nada más. Sí, claro, como dices, a seguir trabajando. Muchas gracias, Tarek. Sí, Tarek. Sí, a ti. Tú hablaste de la etapa de Cristal donde fuiste campeón. Y recordemos que en una entrevista que yo recuerdo, tú habías dicho que Roberto Mosquera sería el entrenador, tu entrenador ideal, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese primer acercamiento con Roberto. Sí, en realidad han sido muchos entrenadores que han marcado en mi carrera, pero, o sea, no, o sea, Mosquera estaba dentro de los que me habían marcado más, pero yo siento que con el que aprendí más sin quitarle mérito a los otros entrenadores, claro. Creo que con Reynoso fue el que aprendí mucho con él, un entrenador muy frontal, muy directo, en todos los aspectos aprendí con él. Él fue muy sincero conmigo, él me dijo en Cristal que no quería contar conmigo. Al mes me salió una propuesta para irme a Aurich, pero le comenté y me dijo que me iba a quedar porque había notado otro tipo de actitud conmigo y empecé a jugar con Juan, así que creo que es uno de los entrenadores que más me ha marcado. Al profe Roberto lo conozco hace muchos años, he estado con él 3 años, un año en Cristal y 2 años en Aurich. Creo que es el entrenador que he tenido más continuidad con él. Y nos, cada vez que nos ha tocado vernos, nos hemos saludado como amigos y todo, pero siempre respeto estar ahí con el profe también, que es un muy buen entrenador, lo vine demostrando.
Exacto, ¿no? Y recordemos que con Reynoso tú aprendes a utilizar la pierna izquierda, que ahora es una de tus cualidades más fuertes. Estás informado. Claro. Sí. Antes que el profe no podía no utilizar ni la izquierda ni solo para subir al micro, así que sí, aprendí bastante con él a manejar el tema de perfiles. Le gusta mucho jugar a unos toques, manejar mucho los perfiles. Con él aprendí mucho eso. Ahora, tú eres un volante, creo que bastante completo de los que hay en la liga, porque tienes avance, tienes retroceso también, puedes patear balones parados. ¿De dónde te entró el bichito de patear penales? No, ya tengo 14 penales en primera. No, no, hasta ahora 100% efectividad. Pero Así que te he visto que también te animas con la zurda también, ¿ah? ¿Eh? sí, pero los penales ya desde Sullana, desde 2017, que estaba en Sullana, me animé a patear los penales. Así que desde ese entonces ya salía hoy, ya cada vez que tengo la oportunidad no lo desaprovecho. Claro, exactamente. Ahora, mucha gente quiere saber tu secreto, Tarek. Hasta futbolistas quieren saber tu secreto. ¿Cómo haces para cuidarte físicamente? Porque sabemos que tienes una gran masa muscular. ¿Cómo manejas ese aspecto? ¿Tienes una dieta? Cuéntanos un Sí, poco. sigo, ya hace mucho tiempo cuando uno ya va creciendo y va ganando experiencia, ya se da cuenta que a veces uno de chico no se da cuenta que nuestra herramienta de trabajo nosotros es el cuerpo. Así que ya hace muchos años vengo en el tema del cuidado, de la alimentación, sigo un nutricionista. Yo, por ejemplo, entreno a las 9 de la mañana, me levanto temprano, voy al gimnasio de 7 a 8. Y ahí recién me voy a entrenar. Me cuido mucho en ese aspecto también. Claro, además, de eso trata el fútbol, ¿no? Disciplina y compromiso para poder llegar a un puesto como en el que tú estás a día de hoy. Ahora, ¿cómo te definirías tú en una sola palabra, Tarek? Una persona y un jugador muy, muy, muy constante. Creo que me he mantenido mucho mucho en eso y muy trabajador. La verdad me gusta mucho trabajar. Siempre, como te digo, me ha tocado muchos entrenadores algunos que no está bueno mencionar, pero que no trabajan mucho y no me No te llena, no me exigen. llena, no me, Claro. claro, exacto, no me siento cómodo. Por eso el tema del trabajo yo pienso que la disciplina es muy importante. Siempre hay momento para todo. No te digo que soy un santo, pero cuando tienes que ser disciplinado, hay que ser disciplinado. Ahora que has llegado a Sport Boys, estás, como lo dije antes, en una nueva etapa de tu carrera. ¿Con quién te juntas más en el camerín? Realidad con todos, soy una persona que para con todos. No soy mucho de hacer grupitos, pero por ejemplo ya concentro con Nungaray, que ya estoy 3 años con él, comparto más con él. Estoy con él desde Ayacucho, estoy con él en Claro. Ayacucho, el año pasado en Manucci y este año acá en Boys. Así que son una de las personas con las que más comparto, con Torrejón, que lo conozco también hace muchos años de Cristal, pero con todos en realidad. Es como un 2x1, ¿no? Si te jalas a Tarek, tarde o temprano va a llegar un Ungaray. Sí, llevan 3 años que compartimos el mismo equipo. Tarek, y para finalizar la entrevista, cuéntame, ¿qué mensaje le darías a los hinchas, a todos tus fanáticos? La gente del Boys que esté tranquila. Sé que no hemos tenido un buen inicio, pero yo sé que vamos a lograr los objetivos trazados por el tipo de personas y por el tipo de jugadores que hay en el club. La dirigencia está muy, muy, muy enfocada en lograr cosas importantes para el club. Yo sé que es complicado para la gente también no poder ir a los estadios. Y Claro, sí. para. Sí, es muy complicado para ellos también no poder alentarnos. Los hinchas me lo hacen saber por redes sociales, pero lo único que decirles que nos apoyen, que nosotros siempre vamos a entrar a la cancha para sacar buenos resultados. Nunca vamos a entrar
para no sacar un buen resultado, pero lo que sí decirle a la gente en general que se cuide. Sabemos que estamos en una situación complicada. Parece que ya se fue el COVID por todas las fiestas que veo, pero todavía no se fue. Así que a cuidarse, que simplemente se cuiden, que esto queda para rato. Así que pensar en la familia, que es lo más importante. Es lo principal. Sí, muchas gracias, Tarek, por la entrevista. La verdad que ha sido un honor y un placer entrevistarte, creo que para todos. Y bueno, nada, Tar, cuídate y esperemos que puedan sacar el partido adelante el día de mañana. Muchas gracias. No, gracias, listo, ustedes, Tarek, muchas gracias. Mucho. Dale, gracias. Gracias. Bueno, chicos, eso fue todo el día de hoy, jueves, en el grupo de Mano a Mano. Espero que les haya gustado y les cuento que se vienen muchos invitados más, como futbolistas, voleibolistas, hasta incluso karatecas, porque Mano a Mano tiene todos los deportes, no solamente fútbol. Y les cuento, les doy un adelanto. Se viene un entrevistado desde Brasil. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y aquí con mis compañeros John Dioses y Jack Díaz. Sí, bueno, nada, gente. Nos estamos despidiendo y nos vemos el próximo jueves a la misma hora con otro entrevistado. Ojo que va a haber un entrevistado desde Brasil, así que ya le vamos a estar dando los datitos por ahí, por las redes sociales. Nos vemos. Chao. Cuídense mucho. Saludos. Sin más sorpresa. Gracias.